Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos un día más a este su programa de debate deportivo y entrevistas que Beninoticias Televisión les ofrece de vez en cuando. Vamos hoy a estar con el entrenador del Atlético Benidorm Club Deportivo del primer equipo, Diego Estrada. Esto es lo que nos dijo. Bueno, señoras y señores, un día más para ofrecerles esta serie de entrevistas, debates deportivos que les ofrecemos habitualmente en Beninoticias. Y hoy tenemos con nosotros al entrenador del primer equipo del club, del Atlético Benidorm Club Deportivo, Diego Estrada. Muy buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Muy bien. Se te ve ahí desde casita, perfecto, o sea, para atender a la prensa en un sitio lo más cómodo posible, ¿verdad? Sí, sí, aquí paso muchas horas delante del ordenador planificando cosas y la verdad es que sí, acá estoy cómodo. Eres un estudioso del fútbol teórico, te pasas muchas horas planificando diferentes sistemas, diferentes maneras de ver el fútbol. Sí, yo diría más que nada que soy un apasionado del fútbol, me gusta mucho mirar partidos de todas las ligas y de todas las competiciones. Últimamente he estado mirando mucho fútbol regional, la verdad, y si me pregunta algo de la primera división de Alemania, a lo mejor no lo sé, pero sí que es verdad que si quieres estar al día y quieres saber dónde te mueves, tienes que pasar tiempo mirando partidos, sobre todo de tus competiciones. Quiero que me digas cómo te gusta que jueguen tus equipos. Dame una aproximación de entrenadores a los que tú te gusta su sistema. ¿Eres de los cholistas, de los guardiolistas, de los bilardistas o los menotistas? Eso es lo que me gustaría saber. Bueno, yo la verdad que un referente mío y he sido enamorado desde chico ha sido Bielsa. A mí Bielsa me gustó mucho, me gusta mucho su verticalidad, me gusta mucho el querer atacar, el querer ser protagonista. Y la verdad que siempre que he tenido un equipo al cual he entrenado, le he intentado inculcar esos valores, ¿no? Ser protagonista, atacar, ir a buscar el partido siempre, y es con lo que yo me identifico a lo futbolístico. Después está claro que uno tiene sus matices y uno pone también un poco de su cosecha personal, pero siempre está claro que siempre tienes que copiar a alguien porque ya está todo inventado en el fútbol. Entonces tú lo que tienes que hacer es copiar e intentar mejorar. Tú naciste en Argentina, el fútbol sudamericano y el fútbol europeo no tienen nada que ver. ¿Qué es lo que le pones tú a tus equipos, tanto de la parte del fútbol sudamericano como la del europeo? Sí, la verdad que el fútbol, yo he tenido la suerte de vivir una etapa muy buena del fútbol sudamericano cuando me formé. En ese momento yo creo que a nivel de selecciones sub-20, sub-17, con Pekerman, yo creo que Argentina era un referente a nivel mundial. Y cuando llegué aquí tuve la suerte de vivir todo este proceso y me siento parte también porque me formé aquí también como entrenador y me siento parte de este proceso de cómo España ha mejorado y yo creo que hoy en día España domina a nivel mundial el fútbol en cuanto a cantera y a futbolistas jóvenes. Entonces la verdad que de Argentina lo que rescato y lo que me gusta es la competitividad que tienen, el nunca creerte menos que nadie, sin ir más lejos es lo que te decía, yo le decía a mi futbolista, ayer en el entretiempo hablaba con mi ayudante y le decía, va, estábamos jugando contra el Intercity y le decía, dale, dale, que está bien el partido, estamos ahí un gol, ¿eh? No hay que ir para atrás, hay que intentar en la segunda parte, vamos a hacer un par de cambios para intentar ir a buscar el empate, sabiendo que era un equipo con un presupuesto 10 veces superior a nosotros. Pero eso es lo que tienen los equipos sudamericanos, que cuando empieza la liga, el que está 12 por la cola quiere salir campeón, y eso es lo bonito, aunque después siempre ganan los que tienen más dinero, mejor equipo, pero esa ilusión que tienen y esa competitividad hace que sean equipos difíciles. Vamos, lo mejor dicho del fútbol sudamericano es que si pasa el balón no pasa el hombre, eso está claro, ¿no? Sí, 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 ahí sobre todo, y bueno, y a nivel de Copa Libertadores ya ni te cuento, a nivel de cuando se juega la Copa Libertadores, partidos míticos de Copa con aberraciones que se han visto. Bueno, tú llegaste al Atlético Benidorm, antiguo Fundación Benidorm, la temporada pasada, y solamente pudiste estar en el banquillo dos partidos porque después se cortó la competición por la pandemia. La verdad que la temporada pasada fue un desastre para el club, estaba en posiciones de descenso y habéis decidido dar un cambio, un vuelco total esta temporada, tanto a la contratación de jugadores para intentar estar en la parte de arriba como en la planificación técnica.
¿Qué es lo que ha cambiado de la temporada pasada, de los partidos que tú estuviste la temporada pasada, los pocos que dirigiste, a esta que habéis comenzado ahora, la pretemporada hace unos días? Sí, bueno, llegué el último partido, llegué la semana, la semana del partido con el Alicante. Me acuerdo que firmé, ya venía hablando con Paul de hacía una semana, pero bueno, no sabíamos si era el momento o si íbamos a esperar qué iba a pasar. Al final decidimos precipitar un poco el entrar para intentar salvarlo porque estaba muy complicado, pero sobre todo intentar organizar un poco, ¿no? En cuanto a proyecto deportivo. Y desde ese entonces hasta ahora yo creo que han habido muchos cambios. Yo destaco por sobre todo la fusión con el Ciudad de Benidorm, que nos ha permitido tener una estructura de club, yo creo que importante, con una cantera muy grande, con un equipo en nacional, que se codea con clubes grandes como el Valencia, como el Villarreal, como el Levante, y con futbolistas que estamos empezando a disfrutar en el primer equipo, como Rus. El otro día debutó Quiles con nosotros, mandaron a Quiles y la verdad que quedé muy contento con el trabajo del chico. Uh-huh. Y bueno, y el proyecto, como cuando hablé contigo, como te dije, vamos a intentar ir día a día, pero sí que con el tiempo que hemos tenido de poder planificar, hicimos una planificación pensando en contrastar jugadores veteranos y con trayectoria, buenas personas y sobre todo profesionales, que para mí es lo más importante. Y bueno, con chicos jóvenes que tienen mucha calidad, y estamos con un proyecto que yo la verdad que estoy muy contento de hoy con la plantilla que contamos. Álvaro, Toti, unos cuantos fichajes, como Gato, o sea, la verdad que jugadores contrastados, pero además también tenéis chavales jóvenes. Vais a tener una línea medular con gente veterana como la que habéis contratado, y después le vais a dar oportunidades a los chavales que destaquen en el club. Sí, claro, claro. Siempre los jugadores jóvenes te aportan ese plus de frescura y de sorpresa que otros jugadores no. Tú cuando vas a jugar ya conoces, hay jugadores que son míticos y los conoces de muchos años y ya saben lo que pueden hacer y lo que no. Solamente pueden tener una buena o una mala tarde. Pero los jugadores jóvenes a mí me gustan porque aparte de aportar esa juventud, esa frescura, son impredecibles y la progresión que tienen es muy buena. Entonces un jugador que empieza en pretemporada y a lo mejor está tímido y le cuesta entrar, cuando va cogiendo confianza y cuando va cogiendo galones y cuando mete un gol y cuando se siente importante, pues puede explotar y te puede dar un plus de extra que a lo mejor no lo esperabas. Lleváis aproximadamente cuatro semanas de pretemporada, ya se han jugado dos partidos amistosos, uno con el Moraira, otro con el Intercity, con el Coco Intercity. ¿Qué valoración sacas tú tanto de los entrenamientos en esta pretemporada como de los dos partidos que habéis jugado? Bueno, la valoración la verdad que es positiva. Estábamos hablándolo ayer con el cuerpo técnico y estábamos contentos. Es ilusionante. Pero bueno, no hay que olvidarse que estamos empezando, que es un equipo nuevo, con lo cual vamos a pasar por distintos procesos. Buscamos un partido con un equipo de un nivel más bajo para poder atacar y ser protagonista. Y buscamos un partido muy, muy, muy duro para poder ver cómo nos desenvolvemos ante esa situación. Y la verdad que los dos partidos han sido satisfactorios, tanto el de casa como fuera. Pero también soy seguro, porque en el fútbol siempre pasa, que vendrán partidos malos, partidos en los que las cosas no salgan, y tendremos que aprender de ellos para mejorar y para ser cada vez más competitivos. ¿Te falta alguien por fichar? Porque yo sé que los técnicos sois, vamos a decirlo, sois muy ambiciosos y os gusta tener todos los puestos del campo doblados. ¿Qué es lo que te falta? ¿Posiblemente un killer? Sí, mira, el otro día me hacían esta pregunta y yo te vuelvo a decir lo mismo. A día de hoy estoy muy contento con la plantilla que tengo. No reniego de la plantilla que tengo y no estoy preocupado por si no llegara ningún fichaje, no estaría preocupado en lo más mínimo. Sí que es verdad que si está la posibilidad de sumar un jugador que cumpla las características que buscamos y que venga a aportar al grupo, no pensando individualmente, sino al grupo, va a ser bienvenido y vamos a darle la oportunidad. Ayer, el día del Intercity, estuvo con nosotros Palau, que es un jugador, un lateral derecho que viene de jugar en tercera en Murcia, un chico que se ha formado en el Hércules, ha estado en la cantera del Barcelona y tenemos muchas probabilidades de quedarse. Y yo creo que ya con él y algo más que pueda aparecer a última hora, yo estaríamos cerrando la plantilla. Sí, arriba podríamos buscar uno, pero no por necesidades. Yo estoy muy contento, los chicos en los entrenamientos están rindiendo muy bien. Yo más que nada por número de delanteros, por cantidad, para tener en caso de lesión. Pero te vuelvo a repetir,
lo hablamos el otro día con Juanjo y con el Presi, que los chicos que suben no es la misma situación que el año pasado, que a lo mejor en el partido ese que estuve yo pedí el jueves que subiera algún juvenil y no tenían el nivel para jugar en la categoría, sino que estos chicos suben y tienen nivel para jugar. Entonces yo creo que vamos a ir por ahí. Bueno, el grupo que os ha tocado parece bastante fuerte. Tú ahora mismo, ¿cómo valoras más o menos los equipos? Si has podido tener una idea de las plantillas que están haciendo, ¿cómo lo valoras? Sí, bueno, yo creo que el grupo es fuerte, es el más fuerte de la preferente, eso lo dice todo el mundo y no lo dicen por decir. Siempre se dice, siempre tú hablas con la gente del grupo 3 y te dicen que el grupo más fuerte del 3, habla con el grupo 4 y te dicen, pero esta vez es indudable que en el grupo 5 están equipos históricos, equipos que quieren subir, que están poniendo carne en el asador, como el Gandía, como el Javia, que están poniendo presupuestos muy altos, porque lo sé, porque yo he trabajado en este caso en el Javia, o el Gandía, pues lo dice todo el mundo. Y bueno, pero eso no garantiza nada, ¿no? Yo creo que con el equipo que tenemos nosotros podemos competir, que es lo importante, es el objetivo. Cuando me preguntaba al principio cuál es el objetivo después de dos temporadas tan malas del Benidorm, y aunque esto no tiene nada que ver porque hay una fusión y porque hay un club nuevo, yo creo que el principal objetivo es ser competitivo, ser serio, hacer un equipo que, como ayer lo vimos, lo vi gracias a la retransmisión que hiciste desde casa, que el equipo pueda ser competitivo y pueda estar a la altura enfrentándose a quien se enfrente. Yo creo que si eso se le suman buenos futbolistas y que estén contentos en un buen ambiente, al final los resultados vienen solos. Diego, cuéntanos un poquito tu trayectoria desde que has llegado a España como entrenador, aquí en qué equipos has estado y también si en Argentina has estado en algún club. No, yo me formé aquí completamente. Ah. Empecé a trabajar en la escuela de Denia hace muchísimos años. Con los alevines y prebenjamines, con la cantera. Uh-huh. Y estuve mucho tiempo allí. Después mi primera incursión en el fútbol, digamos, amateur fue en el Moraira, que fue el uh-huh. club que jugó el otro día justamente. Sí. Y bueno, tuve la suerte de ascender con ellos de segunda regional a primera. Fue una experiencia muy bonita. Después empecé el proyecto de Pedreguer, que ahora terminó subiendo a preferente. Lo empezamos con Rogelio Cano, que es un amigo que me vino a buscar y bueno, estuve el primer año de ese proyecto. En esa época también trabajaba como scouting de algunos agentes de futbolistas y tuve la posibilidad de viajar mucho y ver muchos jugadores jóvenes en ese momento. Ahora ya tienen 24, 25 y por eso conozco mucho fútbol, porque tuve la suerte de moverme por toda España y por Europa también, viajando, viendo mucho fútbol. Luego también estuve en el Denia ayudando con la formación del equipo femenino, cuando el Denia estaba Nino Lema y ayudando a Nino también cuando estaba el Denia en segunda B. Ajá. Después estuve en el Vergel de entrenador otra vez, en segunda regional, compaginando un poco con los viajes y eso. Y bueno, en esas dos temporadas que estuve, también tuvimos la posibilidad de tener el equipo para ascender, aunque la directiva por un tema político, decidieron no subir el equipo. Ya. Pero bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Sí, porque deportivamente tú cumpliste con lo que tenías que cumplir, subir al equipo. Sí, no era un equipo para subir, pero ya. Mira, con futbolistas de aquí y futbolistas de allá, al final terminamos Ajá. haciendo una gran campaña. Ajá. Y luego después de allí, después de Vergel, ya estuve en el Pego, de segundo entrenador. Ya ahí, cuando dejé de trabajar, viajando mucho con el tema de ojeador, y me establecí, ya empecé a trabajar en un colegio de profesor y ya tuve que decidir, pues dije, bueno, voy a intentar entrenar lo más arriba que pueda ahora. Y empecé siendo segundo entrenador del que es actual entrenador del Buñol, Adrián Ferrandis, uh-huh. en el Pego. Y la verdad que hicimos un año desastroso. Fue un año, hicimos un muy buen equipo y terminamos jugando en la promoción de descenso. Salió todo mal. Pero bueno, aprendimos también a sufrir, que de esa experiencia también. Nos salvamos en el último partido, en el playoff de descenso. Bueno, pues también eso es una manera de darle emoción al equipo hasta la última jornada, ¿no? Sí, vaya. Era julio, me acuerdo, y estábamos jugando ahí con un equipo de Castellón. Entonces, me acuerdo que fuimos a Castellón, en la ida perdimos 5-1. Y yo decía, madre mía, qué buena experiencia me he metido aquí. Ah. Y a la vuelta lo pudimos revertir y ya nos quedamos con buen sabor de boca. Pero bueno, fueron épocas, la verdad que he pasado por muchos clubes, muchos niveles, he visto muchos jugadores de muchas características y la verdad que todas las experiencias son buenas y todas te sirven para crecer.
Tú vives por aquella zona, ¿no? Porque todos los equipos que has mencionado es en un radio cercano, ¿no? Sí, Denia. En Denia vivo, vivo en Denia. Y luego después, cuando trabajé de director deportivo del Javia, conocí a mucha gente de Benidorm, porque bueno, Antonio Villaescusa vino de entrenador y Sí, trajimos exactamente. bastantes jugadores de la zona. Con lo cual es una zona, cuando nos tocó el grupo este, por un lado, mucha gente de Benidorm preferíamos el grupo de la zona de Alicante porque sabíamos que era menos competitivo, pero también por otro lado yo conozco mucho a esta zona, tanto a los entrenadores como a los futbolistas, y bueno, es un trabajo ahorrado que tengo de investigación a la hora de ver los rivales. Ahora estás en el Atlético Benidorm, Club Deportivo. Tú sabes que la palabra Benidorm ya de por sí es una marca, es una marca. Tenemos que tener un equipo en otra categoría que no sea en preferente. Ahora mismo hay dos rivales en la ciudad que van a intentar este año disputarse la hegemonía del fútbol local. ¿Qué derbis más bonitos va a haber esta temporada, eh? Sí, la verdad es que sí, va a ser una temporada bonita, no solo con los partidos con el Benidorm, que por supuesto van a ser dos derbis, los derbis siempre son entretenidos por eso de la rivalidad que generan, pero también por los rivales que hablábamos. Yo creo que cada semana va a ser un partido, cuando no es el Gandía, el Denia, cuando no es el Denia, el Taberne y cuando no los clásicos. Así que la verdad que va a ser una temporada para no aburrirnos. Pues la verdad que Beni Noticias va a estar ahí para contarles todo lo que suceda con el fútbol de Benidorm. Y el próximo sábado, inclusive, creo que tenemos partido contra Londara en casa a las 8 de la tarde, ¿no? Sí, correcto. Jugamos contra el Ondarense a las 8 de la tarde en el anexo. Bueno, en la En pista, ¿no? En el estadio. la pista, en la pista, o Sí, en la sea, pista, en la perfecto. pista, en la Y pista, ya en la saben pista. ustedes, como no podrán asistir a verlo, desgraciadamente, porque no se puede entrar en las instalaciones, no se preocupen, lo podrán ver en directo por beninoticias.com. Diego, ha sido un placer hablar contigo, charlar un ratito de fútbol, desearte la mayor de las suertes para ti, que será la suerte del equipo, que trabajes lo más desahogadamente posible, que tengas felicidad trabajando y que lleves al equipo lo más alto posible. Eso es lo que desde Beninoticias y particularmente yo, Rafael Lago, te desea. Vale, Rafa, muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho y la verdad que cumple una labor muy importante que es llevar el fútbol modesto a mucha gente y es de agradecer. Y señores, nosotros seguiremos informándoles de todo lo que pase en el deporte comarcal y aquí estaremos próximamente para dar nuevos debates deportivos en este su canal, Beninoticias TV. Muchas gracias y hasta siempre.